Welcome, everyone, and good morning. My name is Tyler Crowe, Manager of International Affairs with the Global Innovation Policy Center of the U.S. Chamber of Commerce. Welcome to our panel today entitled Colombia's Audiovisual Sector, a conversation with industry, government, and local creators. This panel has been organized by GIPC's Create and Connect campaign, which seeks to tell the story of the creative industries, their impact on jobs and communities, and the policies that make them work. As part of this series, by the way, GIPC also released a short video earlier this week explaining Colombia's intellectual property system and the benefits that it brings to those creative industries. If you're interested in viewing more, I encourage you to check out valueingenuity.com to see the video, which is told in the context of our signature research product, the International IP Index. I should also mention that today's event is available with simultaneous translation. Please make sure that you access the translation at the bottom of your screen into English or into Spanish. And finally, before I turn the floor over to my colleagues, Maria Paz Gaviria and Juliana Hernandez, a word of thanks. As you all know, next week, the Bogota Audiovisual Market will be taking place. And this is the largest content buying event in all of Colombia, really helping to encapsulate the great energy and productivity of this local creative industry. And I would, you know, be remiss without thanking my colleagues with the Bogota Chamber of Commerce for all of their help and partnership on this event. And we so appreciate this partnership. And so without further ado, perhaps I could turn it over to them for a few opening remarks before we get started with the panel. Thank you all again for joining us. Okay, Tyler, thank you very much for being here. Just we are so proud and we are so happy to work with you and to work with the Chamber of USA and also with Yuli. Yuli, welcome to Colombia, always. Yuli, we want to work together. So this is the first step. We are working together and we hope to work more and more and more. So nice to have you here. Welcome. Quiero también hablar en español para todos los que se están conectando. Ya vamos 46 personas. Saludar a los que tenemos de invitados. Quiero, pues, of course, Yuli, say hello to our people that are connecting now. Y también quiero saludar a Silvia Echeverri de Proimágenes. Muchas gracias, Silvia, por estar acá con nosotros, compartir este espacio de reflexión, de conversación. A ti, Ana Piñeres, por también hacer parte de este bonito espacio que sé que nos lo vamos a disfrutar y sé que los que están oyendo se lo van a gozar y vamos a reflexionar todos juntos alrededor de todas las temáticas que vamos a tener. Y a ti, Simón, de Investing Bogotá, muchísimas gracias por decir sí a conducir este espacio que va a enriquecer a cada una de las personas que está acá con nosotros, que nos está oyendo y que esperamos que además los que no se pudieron conectar posteriormente puedan ver este espacio en el cual vamos a hablar cosas maravillosas de la industria. Y bueno, un saludo a todos de parte mía, Juliana Hernández Bonilla de la Cámara de Comercio de Bogotá. Estos son los espacios que queremos que seguir creando desde el clúster de las industrias creativas y culturales de la Cámara, por supuesto, en alianza con el BAM, que ya mañana se inaugura y que pues espero que nos veamos personalmente con ustedes y con todas las personas que nos acompañarán mañana. Un fuerte abrazo a todos los que están acá y bueno, bienvenidos y una invitación a que sigamos construyendo alrededor de nuestra industria. Un abrazo y los quiero dejar entonces para que empecemos en este lindo espacio. Juliana, muchísimas gracias y bueno, es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Simón Ramón, manejo la inversión extranjera en el sector de industrias creativas en Investing Bogotá. Antes de comenzar, quisiera agradecer en nombre de Investing Bogotá a los organizadores de este evento. Ha sido una convocatoria maravillosa la que han logrado hoy y también muchísimas gracias a quienes están participando. Esperamos que sea de la mayor utilidad. Para contarles un poco y darles un poco de contexto, Investing Bogotá es la agencia de promoción de inversión de Bogotá, una asociación público-privada entre la Cámara de Comercio y el gobierno de la ciudad.
Desde Invest, nuestra misión es apoyar a los inversionistas que están explorando oportunidades en la ciudad. Y para esto contamos con un equipo con experiencia multidisciplinaria en sectores específicos, lo que nos permite ofrecerle a los inversionistas un asesoramiento, digamos, hecho a la medida. Bogotá es el centro económico y cultural y administrativo de Colombia y a su vez es la puerta ideal y natural para el mercado latinoamericano por su ubicación, por la estabilidad política y por el desarrollo económico. Desde hace varios años, la ciudad ha apostado por las industrias creativas y culturales, ayudando a transformarlas en un referente económico que se ha convertido muy importante no solo para la ciudad, sino para el país. De hecho, se estima en este momento que la economía naranja representa el 5.3% del PIB de la ciudad. Además de esto, en términos de capital humano, la ciudad alberga más de 10.000 empresas del sector, lo que equivale aproximadamente al 72% de empresas ubicadas en la ciudad a nivel nacional. De esta misma manera, en los últimos años, el distrito ha evolucionado en tema de política pública para el sector. Lo hemos visto en temas como el desarrollo del PUFA y otro tipo de iniciativas que han favorecido sin duda al sector. Y bueno, el gobierno nacional, con el compromiso que ha asumido en el desarrollo de los incentivos de los que muy seguramente estaremos hablando hoy para proyectos audiovisuales nacionales extranjeros. Para nosotros es este básicamente el motivo principal por el que la industria audiovisual se ha convertido en un elemento clave para atraer inversión extranjera. Digamos que para nosotros hay un tema que es muy relevante y que demuestra la confianza que han tenido los inversionistas en la ciudad. Pues Bogotá ha recibido más de 581 millones de dólares en inversión Greenfield, la mayor cantidad en América Latina, superando a ciudades como Miami, Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. Entonces, como ven, el compromiso de la ciudad en el tema de las industrias culturales y creativas y en el sector audiovisual en específico nos ha permitido al día de hoy tener casos de éxito que estamos muy, muy orgullosos de contar y, bueno, ratificar el compromiso que tiene la ciudad en este sector. Como les dije, tenemos un panel increíble compuesto por tres mujeres a quienes además admiro mucho y con quienes he tenido la oportunidad de trabajar mujeres fantásticas, en varias ocasiones. Tres mujeres fantásticas, increíbles, de verdad. Que el trabajo que hemos hecho en los últimos dos años ha sido muy, muy interesante. Y bueno, les cedo el piso a ustedes hoy para que por favor nos cuenten un poco de ustedes y de sus instituciones. Hoy tenemos a Julie Agnin de la MPA, a Ana Piñeres de CMO Producciones, quien hasta hace muy poco presidió a Socinde, y a Silvia Echeverri, la directora de la Comisión Fílmica. Muchísimas gracias. Y bueno, Julie, bienvenida. Thank you so much. Well, I am Julie Anglin with the Motion Picture Association. The MPA is the leading advocate of the film, TV, and streaming industry around the world. I am based in Washington, D.C., and I work on public policy issues for the major U.S.-based audiovisual producers and distributors with a special focus on Latin America. I will say in a prior life, I spent many years in the U.S. government promoting trade with Colombia. So it is a subject dear to me, and it's really an honor to be here in this conversation today. First off, on a global level, I think it's important to note that despite this awful pandemic, that the global film and TV industry has been quite resilient. We're seeing increased audience demand. This is fueling more and more expensive productions, and all of this is creating opportunities for countries and jurisdictions to lure film and TV projects, and with that, high quality jobs and economic growth. I will say that we're seeing impressive growth throughout the region. I saw an estimate this week that in 2020, something like $5.2 billion was spent in the Latin America region on film and TV production, which is 33% higher than the previous year. And it's clear to me that Colombia has captured a good share of that growth. So what does this mean for MPA and our member companies, and how has the trade and collaboration evolved in recent years? Well, my member companies have been exporting feature films and TV services to Colombia for many years. But I would say in the past few years, there's been a marked shift in
the type of collaborations. We've seen more production alongside local companies here in Colombia, and we've seen the launch of many streaming and video on demand platforms to distribute all of these productions. And so I think, you know, on the first point, Hollywood studios have shot movies in Colombia over the years, you know, for decades. But more recently, they've grown their co-production relationships with Colombian industry to help tell Colombian stories that are popular not just in Colombia, but all over the world. So I think a really positive trend is that these collaborations with US investors are helping to export Colombian culture to all corners of the globe. And I think the exploding popularity of streaming services has increased the demand. And we're seeing not only larger numbers of projects, but we're seeing more diversity and variety in the voices and the landscapes and the communities that are represented in these stories. And I think all of this has helped to open up audiences' minds about Colombia and what the region is all about. All of this business and all this investment has contributed to economic growth and jobs in both of our countries. And I think the landscape is generally very bright and getting brighter. But I will close with a fun fact to put this all in context. 2022 will mark the 200th anniversary of diplomatic relations between the US and Colombia. It will be the 10th anniversary of the Free Trade Agreement. And it will be the 100th birthday of the Motion Picture Association. So we have a lot of milestones to look forward to as we keep building these relationships. So with that, I thank you all, and I look forward to the discussion. Gracias, Julie. Bueno, mucho que celebrar. Maravilloso. Ana, bienvenida. Estás en mute. Aquí estoy. No lo verás. Julie, qué maravilla de noticias las que nos das para nuestro sector, y más en estos momentos donde las alianzas con Estados Unidos son tantas y tan grandes. Me presento, yo soy Ana Piñeres, yo soy la CEO de CMO Producciones, una compañía que lleva 21 años en el mercado. Yo llevo más de 25 años trabajando en esto, y el recorrido ha sido muy grande desde cuando no había absolutamente cómo financiar una película. No existían las series de televisión, porque con mi socia Clara María Ochoa fuimos pioneras en las series de televisión cuando empezamos a ver que en Estados Unidos estaban haciendo estas series en formato cinematográfico, e hicimos un spin-off de una de nuestras películas para televisión, y fue todo un éxito. Nos llevamos todo el crew de cine, porque no había crews especializados en hacer cine para televisión, y recuerdo que hicimos De Soñar No Cuesta Nada a Regreso a la Huaca, que la convertimos en una de las primeras series en HD en formato cinematográfico para el mundo entero. Y desde eso, pues, he pasado por ASOCIN, de la Asociación Colombiana de Productores. Hoy en día soy la presidenta también de GEDA Colombia, defendiendo los derechos de autor, y desde la sociedad de gestión promoviendo muchísimo la cinematografía nacional e iberoamericana. Y hoy en día también soy miembro de la Junta de Proimágenes Colombia, representante de los productores. Un panorama rápido, como me pedían internamente, de lo que ha sucedido desde antes hasta ahora, pues todo. Colombia no es un país cinematográficamente de tradición como lo puede ser México o Argentina, pero creo que hoy en día hemos logrado estar a ese nivel, al nivel de México, de Argentina, de Estados Unidos, gracias precisamente a todas estas alianzas que se hacen con nuestros socios internacionales, gracias sin lugar a dudas a todo el recorrido que hemos llevado desde la industria, de la mano de los gobiernos de turno, y que se ha podido construir una política pública que ha fortalecido la cinematografía nacional, que ha fortalecido la formación de nuestros creadores, y que hoy en día no solamente ha pasado por esas instancias, sino que ha desatado el empleo y el crecimiento económico en medio de una pandemia, que es uno de los grandes logros que nosotros tenemos en Colombia. Que la industria, si tú en estos momentos vas a rodar
en Colombia. Quizá te vas a ver a gatas en encontrar uno que otro asistente de dirección, un director de fotografía. Todos estamos trabajando. Y hoy en día trabajamos todos, pero al mismo tiempo nos toca inclusive traer profesionales de otros países. Entonces, creo que estamos en un momento maravilloso. Ya más adelante hablaremos de cómo está la industria local y todas las experiencias que también nos pueden contar desde Proimágenes Colombia, desde la Comisión de Locaciones, de la Comisión Filming Colombia, que es de donde realmente pues también hemos tenido un gran apoyo, porque han sido como nuestros managers en el mundo, es decir, aquí estamos los colombianos, aquí está nuestra industria, aquí están estos beneficios, vengan a rodar en Colombia, porque si hay algo que tiene esta industria es que no tenemos una tradición, pero la estamos logrando gracias a la tecnificación, a la formación y algo que es muy colombiano, el se le tiene. Acá lo que no existe, no lo inventamos. Ana, muchísimas gracias. Lo que dices es completamente cierto. Estamos en un momento en que estamos llegando a estándares de calidad y de producción que nos han costado varios años lograr. Y bueno, sin duda, tú eres una de las precursoras desde el lado de las empresas de producción y desde el lado de las entidades y de las instituciones. Pues tenemos a Silvia Echeverri, que también ha sido, digamos, testigo y además artífice de todo este proceso desde la Comisión Fílmica. Silvia, un gusto tenerte acá. Gracias, Simón. Buenos días. Sí, pues me presento. Mi nombre es Silvia Echeverri. Yo soy la directora de la Comisión Fílmica en Proimágenes Colombia y yo les quería contar un poco qué es Proimágenes Colombia. Nosotros somos una corporación sin ánimo de lucro que se rige por el derecho privado, pero nuestra junta directiva es presidida por el Ministerio de Cultura. Y esta asociación entre públicos y privados ha sido supremamente importante para el desarrollo de la industria colombiana. Creo que este trabajo que Proimágenes todo el tiempo ha hecho de conversar y de oír todo lo que los productores colombianos que crecieron en conjunto con esta entidad nos han dicho y nos han propuesto, y que hemos tenido los oídos abiertos a entender cuáles son las necesidades del sector, han llevado a crear un sistema que ha generado pues este auge del audiovisual en Colombia. Y nosotros con mi jefa Claudia Triana, la directora de Proimágenes, siempre hablamos que esto es un sistema, ¿no? Lo que existe en el país para la promoción integral de el audiovisual, que ha sido creado estratégicamente y que ha evolucionado también de una manera orgánica. Nosotros empezamos, y creo que hablaremos pues de esto más en profundidad durante esta charla, pero creo que es importante como ponerlo sobre la mesa. Todo el sistema empezó con la promoción al cine colombiano, y ahí en el año 2013 creó la ley 814, que tiene dos estímulos: uno, la creación de un fondo que recibe sus recursos de la taquilla del cine en Colombia y los devuelve al sector audiovisual mediante convocatorias públicas, y el otro es un incentivo tributario para inversionistas y donantes colombianos en proyectos colombianos. Esto sin duda hizo que la industria colombiana pues pasara de no hacer películas, como mencionaba Ana. Nosotros, yo llevo largos años trabajando en Proimágenes, he tenido la fortuna de crecer con este sector, y pues cuando empezamos en este negocio, que Ana siempre estuvo allí también, no había películas colombianas, o había unas muy poquitas financiadas por sus propios directores que invertían sus propios recursos por amor al arte. Y después pues empezaron a contarse con recursos, y con este sistema de financiación se creó un sector cinematográfico colombiano. Muy rápidamente los productores se dieron cuenta que podían empezar a ofrecer sus servicios de producción
a el exterior. Y desde Proimágenes empezamos a explorar ese mercado, empezamos a hacer promoción del país como locación, pues sabiendo que teníamos unas ventajas geográficas de cercanía con los Estados Unidos, de diversidad en nuestras locaciones, pero rápidamente nos dimos cuenta que para entrar en este negocio se necesitaba tener una legislación que ofreciera incentivos a las producciones que se rodaban en nuestro país, y ahí empezamos a trabajar en la ley 1556. Esa ley 1556 lo que empezó a ofrecer fue unos incentivos a las producciones cinematográficas que se rodaran en Colombia, y la ley que ofrece un incentivo en efectivo, un cash rebate, como se conoce en la jerga internacional, pues empezó a traer producciones a Colombia de manera exitosa. Tuvimos producciones muy grandes como Gemini Man, como Mile 22, para mencionar solo unas pocas, porque fueron más de 37 películas que recibieron esos incentivos. En la gran mayoría de ellas vinieron de los Estados Unidos, pero también tuvimos producciones que vinieron de Europa y algunos países en Latinoamérica. Y durante este gobierno y viendo esta exitosa desarrollo de este incentivo, pues se decidió ampliarlo a otros audiovisuales. Eso entendiendo claramente la tendencia de ir del cine hacia las series. Entonces, el gobierno nacional decidió extender la ley 1556 de las obras audiovisuales hacia las otras obras como series, como videojuegos, como videoclips, incluso comerciales que utilicen pues el audiovisual para hacer esta promoción comercial. Y esto lo llevamos manejando desde julio del año pasado, siendo supremamente exitoso. Y Julie, también suelo yo resaltar en estas charlas el tema de tener unas series de contenido puramente colombiano, creados por colombianos, escritas por colombianas, dirigidos por colombianos, donde todo el personal artístico es colombiano. Nosotros siempre pedimos dentro de la postulación cuál es el porcentaje de personas dentro de una serie o obra audiovisual que van a ser colombianos, y tenemos muchos casos donde nos dicen el 100% de las personas que van a trabajar en esa serie son colombianos. Entonces esto es maravilloso porque genera propiedad intelectual colombiana, y como tú dices, efectivamente se divulga esta cultura colombiana hacia el exterior, generando una maravillosa imagen de nuestro país en el exterior, y esperamos generando también comercio, porque nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano, además del Ministerio de Cultura. Entonces, pues esto en términos muy resumidos es este sistema que se ha creado en el país y que ha generado un desarrollo de nuestra industria, Simón. Silvia, muchísimas gracias. Lo que dices es una realidad. La labor que se ha hecho ahora con la extensión de la 1556 y el alcance que se le ha dado, ya empezó a mostrar resultados. Como dices, lleva muy poco desde que se instaló ya oficialmente y se empezaron a entregar incentivos. Y ya vemos los resultados y son de verdad muy, muy gratificantes. Vale la pena recordar que estamos a puertas del BAM, que en realidad se ha vuelto una plataforma para articular también, de alguna manera, el flujo de inversión, el desarrollo de contenido, y esperamos además que ahora, digamos, con este cambio tan vertiginoso que hemos tenido de películas a series, pues el BAM, digamos, que ya empezó a mostrar esos resultados también en términos de articulación para estos proyectos de series. Y bueno, se ha perfilado sin duda como un mercado audiovisual supremamente importante en América Latina, llevando, digamos, y juntando profesionales de la industria de todo el mundo, lo cual pues hoy en día creo que es muy, muy valioso. Bueno, les agradezco muchísimo a las tres por estas palabras de apertura. Creo que nos dan muchísimo contexto, y voy a empezar con una serie de preguntas
que tenemos para ustedes, que están muy alineadas con el contexto que ustedes ya dieron. Y bueno, Julie, tú mencionaste en tus palabras cómo la relación entre Estados Unidos y Colombia ha venido evolucionando y se ha venido consolidando en los últimos años. Y estamos hablando allí de varios jugadores, de los creadores, de los distribuidores y de los grandes estudios que ustedes manejan. ¿Cuál crees tú y qué crees que ha contribuido más al crecimiento de esa relación que hoy ya vemos como más consolidada? Thank you. You know, I see several factors. I think historically that the fact that Colombia and the U.S. have enjoyed such friendly relations for nearly two centuries gives us a good foundation. But also, Colombia is politically stable and open for business. And as Sylvia said, geography helps because Colombia enjoys close proximity to the U.S. industry hubs in Los Angeles and New York. I also think that, you know, the security situation in Colombia has improved dramatically in the past 10 to 15 years, and that certainly helps to draw foreign investors. I will also say that, you know, having a bilateral free trade agreement with the United States is key. For the audiovisual industry in particular, this FTA strengthened the protection of copyright, which is, of course, the lifeblood of the industry. And, you know, it extended the terms of protection for copyrighted works. It also removed some barriers to trade in cable TV services, which has encouraged investment in that part of the business. I just think overall, you know, the free trade agreement guarantees non-discrimination, transparency, protections for investors, and all of this helps to improve the confidence in a clear and stable set of rules for doing business. But then layered upon that, just to echo Sylvia's comments, I think, you know, Colombian leaders in recent years have shown a unique appreciation for the orange economy and its potential to provide sustainable economic growth. And this has led to a range of public policies to support the creative industries. And that, of course, includes these fiscal incentives that Sylvia spoke of. And I will just say from the point of view of an association representing international investors that right now, Colombia is the gold standard in Latin America in terms of the incentives offered to lure international audiovisual investments. And, you know, Colombia is the only jurisdiction in the region that offers both a cash rebate and a transferable tax credit. The latter being quite sophisticated. I believe Colombia is alone, except for the Dominican Republic, in the region in terms of offering a transferable tax credit for a film and TV production. And I also want to echo Sylvia's comment about the additional changes last year, you know, broadening the incentives criteria to include series, for example. I agree that was well-timed given the proliferation of streaming platforms and just the increasing demand for content all over the world. So I think, you know, in summary, it's important to give credit where credit is due, despite all the hardships of the pandemic and, you know, amidst a region that is often tempted by protectionism. Colombia has chosen a development model that is open market and pro-growth, and it's very welcoming to international partnerships. And so I think, you know, I'll close by saying that I won't name any names, but I think that other countries in Latin America would be very smart to emulate these policies that Colombia has undertaken to grow their industry. Gracias, Julie. Es un gusto escucharte decir eso, sobre todo viniendo de la MPA, de una institución de este calibre, porque pues es un reconocimiento al trabajo del que estamos hablando, de verdad. Ana, creo que hiciste una mención muy interesante, es cómo has estado pues, en todo este proceso de evolución de la industria audiovisual colombiana. Y quisiera como elaborar un poco más sobre este tema, ¿qué es lo que más ha cambiado para ti desde que comenzaste tu carrera en esta industria? Uy, Simón, mira, yo creo que Julie lo acaba de resumir en todo ese top donde ha llegado a Colombia, creo que es el camino que hemos tenido que recorrer
tanto los productores y los que somos líderes gremiales de la mano de los gobiernos de turno y de Proimágenes, que nunca hay que quitarle ese crédito porque ha sido un, mejor dicho, Claudia Triana, sin lugar a dudas, ha sido pionera con esto. Recuerdo cuando trabajaba yo en Proimágenes con Silvia también, yo traduje la ley del audiovisual brasileño, donde comenzó todo esta, lo que fue después la 814, y empezar a construir cuáles eran las bases políticas, jurídicas y a nivel comercial que necesitaba una industria para crecer, cómo empezar a ver los ejemplos de todo el mundo e interpretar eso para unas leyes colombianas a favor de la industria. Por otro lado, uno ha visto que ha crecido muchísimas instituciones que apoyan el audiovisual. Por ejemplo, en Presidencia de la República nació el PIN audiovisual. El PIN audiovisual, que es ese plan de interés audiovisual, no es otra cosa que desde la presidencia liderar cómo se articula la comunicación con los otros ministerios, con todas las instituciones del país, para cerrar las brechas que nos impiden de alguna manera fluir dentro de los negocios. Entonces, si hay algo con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, todo el tiempo los productores tenemos una vía de acceso directo al gobierno para decirle, nos está faltando llenar este vacío, esta brecha, y ha sido maravilloso trabajar con Presidencia de la República en ese tema. Vicepresidencia de la República, por ejemplo, resacó unos pactos para el crecimiento, donde también sentamos y dijimos, hay unos temas que hablar para que crezcamos como industria. Eso antes no existía. Un Invest en Bogotá, que podamos tener una base donde traigan inversionistas, les muestren a Colombia, lo mismo la Comisión Fílmica. Creo que lo que ha crecido es la conciencia gremial y la conciencia de industria, de que no podemos estar los productores solos buscando beneficios propios del industrial. Y esto nos muestra una industria madura, una industria que se piensa como país, que se piensa como nación, y no solamente el pobre productor buscando y sacando adelante su producción. Y eso creo que es la sensación que hoy en día tienen los estudios. Yo acabo de hacer una serie para Netflix, 99% de gente colombiana allí. Solamente se vinieron unos actores que por libreto debían ser extensiones de absolutamente nada. Y lo que la gente tiene que entender es que ese incentivo económica del país cayendo de otros países, perdón. Se entrecortó un poco la última idea. Que esa inversión que están trayendo los estudios. Si quiere, Ana, si quieres apaga el video un minuto porque se está entrecortando un poco. La última idea no te la escuché nada. ¿Me escuchas mejor? Sí, ya, ahora sí. ¿Aquí me escuchas mejor? Sí, que básicamente ese tax rebate que está dando el gobierno en realidad se está quedando una reactivación económica, que se está generando muchísimo empleo, se está yendo a proveedores, a hoteles, a servicios, y con eso se está haciendo un impacto económico dentro de Colombia y dentro de la región maravilloso. Entonces, por un lado se están generando grandes contenidos, se está trayendo una inversión, está siendo benéfico para todos estos estudios al tener unas inversiones sólidas en el país, pero en últimas estamos reactivando el país. O sea, más inteligente no podía ser todo este vehículo financiero, comercial, industrial que se ha creado en este gobierno de la economía naranja, y que siempre quiero destacar porque ha sido un gran logro de este gobierno. Es cierto, Ana, y yo creo que lo que tú dices tiene un elemento muy importante que vale la pena resaltar, y es que estamos trabajando por un ecosistema desde todos los frentes que requiere el desarrollo real de un ecosistema. Están en temas de política pública, la importancia y la relevancia que tiene el PIN audiovisual para reducir todas esas brechas
de una manera súper eficiente y con la optimización que hemos visto que están teniendo estos procesos, la labor que hacemos en Invest, acompañando a las empresas extranjeras a que se instalen acá. Realmente estamos viendo una articulación desde todos los frentes, desde lo político, desde lo público, desde lo privado, que pues que digamos que traen los resultados que estamos viendo. Y digamos que esto engancha muy bien con la pregunta que tenemos para Silvia, porque pues ya tú los mencionaste de alguna manera en tu introducción, pero quisiéramos como elaborar un poco más en los programas que se ofrece desde Proimágenes para apoyar la producción local, porque claro, no es solo el tema de los incentivos, sino son varios frentes que se tienen desde Proimágenes. Sí, efectivamente, pues empezaría yo con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Entonces, como mencionaba inicialmente, este es un fondo que se creó desde el año 2003 por la ley 814, y lo que hace esa ley es que le exige a todo aquel que recibe un ingreso de la taquilla colombiana a aportar un pedazo de ese ingreso a ese fondo. Entonces, los exhibidores colombianos deben aportar, los distribuidores colombianos deben aportar y también los productores de cine colombiano. Este fondo tuvo un desarrollo creciente hasta el año 2019. Evidentemente, pues la pandemia tuvo un efecto grandísimo sobre los recursos que recibe el fondo, y los devuelve a través de convocatorias públicas. Entonces, estas convocatorias que diseña el Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía entrega unos recursos a los largometrajes, a la postproducción, al documental, al cortometraje, y se apoyan también otros programas de la preservación del patrimonio fílmico, de la promoción del cine colombiano en el exterior, entre otros muchos programas que ofrece el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Eso se complementa y es la forma en que el cine colombiano se financia con un incentivo que es manejado por el Ministerio de Cultura para los inversionistas y donantes colombianos en proyectos colombianos. Entonces, un productor de una película colombiana lo que generalmente hace es aplicar con su proyecto a las convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Esas convocatorias son un concurso. Entonces, de allí sale la crema, sale lo mejor del cine colombiano seleccionado por jurados nacionales e internacionales que se cambian anualmente. Y yo creo que eso también ha sido inteligente y beneficioso porque son miradas diversas, ¿no? De diferentes personas que cambian año a año, donde se incluyen hombres, mujeres, diferentes nacionalidades, diferentes puntos de vista. Siempre se incluyen críticos, se incluyen directores, se incluyen productores para que ellos revisen estos proyectos y desde una mirada integral escojan de allí los mejores. Esos proyectos que ganan esas convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico buscan otra financiación de los inversionistas y donantes colombianos que, como digo, reciben también un incentivo tributario del gobierno colombiano por apoyar el cine colombiano y recuperan de su inversión alrededor del 51% vía impuestos. Eso hace pues que el riesgo de inversión del inversionista colombiano se disminuya en un 51% y que por tanto pues sea más fácil invertir en un proyecto colombiano que, como todos sabemos, pues representa tanto riesgo y no sabe uno al final cuáles van a ser sus ventas en la taquilla colombiana y sus ventas internacionales. Entonces, esto en conjunto con estos acuerdos de coproducción que también tiene Colombia, es muy importante mencionar que Colombia hace parte del Acuerdo Iberoamericano de Coproducción y que allí existe el Fondo Ibermedia, que también financia las películas colombianas o las coproducciones, los acuerdos de coproducción que se tienen con Canadá, con Francia, con Alemania, generan pues este sistema mediante el cual el cine colombiano se financia.
Eso para el cine colombiano. Como decía, pues también antes empezamos nosotros a ver que nuestras empresas de producción podían empezar a ofrecer sus servicios a nivel internacional y generar esa exportación de servicios de este sector que se venía especializando. Y allí entonces se crea ese cash rebate, ese incentivo financiero a las producciones cinematográficas que se rodaran en Colombia. Entonces, ¿cómo funciona esto? El productor extranjero postula un proyecto a Proimágenes Colombia. Debe pues mandarnos toda una serie de información de, respecto del proyecto, respecto del productor postulante y muy importante del gasto que va a hacer en nuestro país. Y de ese gasto que esos proyectos van a hacer en el país, hay una devolución. En el caso del cash rebate, está dividida en una devolución del 40% para los servicios audiovisuales que se firman en el país y del 20% para los logísticos que siempre contratan estas producciones, como son la hotelería, el transporte y el catering. Entonces, esos proyectos que son aprobados por un comité, que es el Comité Promoción Fílmica Colombia, reciben una devolución en efectivo de alrededor del 32% de la inversión que ellos hacen en Colombia. Esto es efectivo, está funcionando todavía, es un fondo un poco más limitado que el incentivo tributario que les voy a explicar a continuación, pero se desarrolla en Colombia y hay unos recursos que se destinan desde el Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar proyectos, bien sean internacionales o colombianos, que se filmen en Colombia. Hoy en día, este incentivo de tipo financiero o cash rebate se aplica a películas y a series de televisión. Y lo que se hizo desde el año pasado, desde julio del año pasado, fue crear un nuevo incentivo, el llamado SINA. Entonces, el SINA es un incentivo tributario, un tax rebate, transferable tax credit, como bien nos indicaba Julie. Y funciona muy parecido al Fondo Fílmico Colombia, pero en este caso lo que sucede es que al final las producciones no van a recibir una transferencia en efectivo, sino que van a recibir un certificado. Este certificado es emitido por el Ministerio de Cultura y tiene una característica muy importante y es que la ley lo definió como un valor. Por tanto, se puede transar en el mercado de valores. ¿Qué significa esto? Evidentemente, quien recibe este certificado es ese productor extranjero que hizo su trabajo en el país, que hizo esa inversión en Colombia, quien recibe ese certificado. Pero ese productor extranjero pues no paga impuestos en el país, entonces para nada le sirve. Entonces, él tiene que poderlo transferir, y por eso se llama Transferable Tax Credit, a alguien que pague impuestos en Colombia. Si no tuviera esta característica de ser un valor, pues ese productor tendría que ir tocando puerta por puerta a empresas de empresas colombianas o personas colombianas diciendo, mire, yo tengo un título que a usted le va a servir para pagar sus impuestos en el país, por favor, cómpremelo, ¿no? Entonces, obviamente, esa persona que paga impuestos en Colombia, pues lo va a querer comprar a un descuento para que tenga un sentido financiero para él adquirir ese certificado y pagar posteriormente sus impuestos con él. En la medida en que uno tiene muchos clientes para ese certificado, pues se logra que ese descuento al que se va a vender es menor. Y por eso el que sea un valor y que se pueda transar en el mercado de valores de Colombia genera que haya el mercado perfecto para esos certificados y que se logre maximizar el precio al cual se va a poder vender o minimizar ese descuento al que se va a transar. Entonces, esta es pues la forma que viene operando y que genera este auge en la producción audiovisual en Colombia.
Silvia, muchísimas gracias. Y además, muy interesante cómo en todos los mecanismos que se han creado, más o menos desde el 2003, cuando se creó la primera ley de cine, vemos cómo de manera muy estratégica el país ha diseñado ese camino hasta el que estamos ahora, porque como tú decías, los incentivos que se entregaron en la primera ley de cine pues eran para desarrollar el ecosistema local de productores y digamos de talento, y luego se va modificando hasta donde estamos ahora, respaldado por elementos como el FDC, pues que para nosotros y para los colombianos y para los productores ha sido como la herramienta que hemos utilizado para empezar todos. Digamos que, lo digo por experiencia propia, además de haber aplicado, he sido jurado y es una herramienta muy valiosa para los productores colombianos, así como el elemento de la ley 814 que tú mencionas, que también permitió ese crecimiento, y luego la aparición de la 1556 y ahora, pues este gran mecanismo que es el SINA, que digamos que está respaldado por toda esa historia que hemos tenido y que digamos tiene toda la justificación de ser hoy en día en una industria como la colombiana y que nos ha permitido tener una curva que sin duda ha sido una curva rápida para el país, digamos, de tener un ecosistema audiovisual tan chico al que tenemos hoy en día. Pues por eso hablo de un tema estratégico. Entonces, pues Silvia, muchísimas gracias. Y digamos que Julie, mi siguiente pregunta, digamos que tiene un tema muy interesante y es, queremos saber cuáles son los retos que enfrentan las empresas audiovisuales estadounidenses que quieren hacer negocios en Colombia. También porque de alguna manera al conocer esos retos sabemos cuáles son los retos que tenemos nosotros en Colombia para empezar a resolver y trabajar para poder seguir recibiendo esa inversión. Thank you. I would say in general, just as the foreign investment has flowed into Colombia to seize upon these orange economy policies, I think a challenge going forward is in the future is just the stability and consistency of these incentives, not just in Colombia, but all countries in the region, including the US, are struggling with economic and social unrest and are trying to climb out of this pandemic malaise. And I think all of this creates a bit of uncertainty with regard to budgetary and political priorities. So overall, I think maybe the biggest challenge for everybody is to maintain all the things that you're doing right, because you're doing all the right things, and to maintain a stable and secure business climate that has been so welcoming to all of these collaborations from overseas. De acuerdo, y creo que ahí hay una tarea para nosotros. Cabe resaltar que la ley, y digamos que la extensión de la ley 1556 tiene vigencia hasta el 2032, que digamos que está muy alineado con lo que tú mencionas, y es garantizar durante un tiempo pues que la política pública va a seguir en esta misma línea y de alguna manera mitigar el riesgo para los inversionistas internacionales, que digamos que obviamente es el objetivo principal, digamos alineado un poco con el clima que tú mencionas. Ana, seguido un poco a lo que dice Julie, ¿qué significan las inversiones internacionales? Y un tema que me parece a mí que es interesante enlazar y son las coproducciones para los creadores de contenidos locales y cómo amplían y apoyan el trabajo de la industria nacional. Digamos que tiene una relevancia grande este tema aquí de inversión internacional. Lo estamos viendo en el desarrollo de la industria y bueno, por ahí va la pregunta. Bueno, pero yo antes que nada quiero decirle a Julie que pueden estar tranquilos porque si bien este último gobierno ha apoyado fundamentalmente el desarrollo y nos ha subido un nivel con todos los SINAs, con estos incentivos que realmente están impactando al mercado, esto han sido políticas de Estado apoyadas desde Proimágenes y promovidas por la industria. Acá los productores estamos de mangas todo el tiempo trabajando diariamente para que realmente vamos al Senado y vamos a la Cámara y nos sentamos a estructurar y nos sentamos a hablar y empujamos todo el tiempo. Entonces, afortunadamente esto no es de un gobierno, estos son políticas generadas por la misma industria, apoyadas
por los gobiernos de turno y con un andamiaje empresarial y un andamiaje político bien interesante. Así que o siguen, porque aquí hay una industria que no va a echar para atrás. Y yo creo, contestando lo tuyo, Simón, hay que seguir indiscutiblemente creciendo en algo que a mí me parece fundamental, y es en la formación. La formación, ya nosotros formamos tú hablabas de apoyar el ecosistema local de talento enfocado a los estándares internacionales. Eso realmente es lo que hay que seguir haciendo. Nosotros ya apoyamos un ecosistema local para que creciera el cine. Luego empezó a trasladarse a las series de televisión. Ahora lo que tenemos que hacer es formar a esos juniors, creer un poco en el nuevo talento, atraerlo. Estamos haciendo, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, con Proimágenes, Asocinde promueve mucho esto, es aliarnos con los estudios y formar para que subir al formar a nueva gente, por ejemplo, en postproducción. Nosotros necesitamos seguir formando más productores, necesitamos seguir formando más DPs, más personal de postproducción, que nunca es suficiente. Personal de producción enfocado a estos reportes corporativos, abogados especializados en entender los PSA de los estudios. Abrir un mercado, ¿sí?, donde todos estemos como sintonizados en la misma partitura a nivel internacional, creo que es un reto y que lo hemos logrado mucho con el trabajo, con los onboardings, con los estudios, con llevarlos a la mesa, pero empezar a hacer casi que universidades enfocados a esto, porque lo que necesitamos es mucho talento ahí. Y lo que tanto Julie como Silvia han hablado, la IP. Creo que hay que abrir aún más el mercado del que ya está abierto para escuchar historias locales que tengan éxito internacional. Se está haciendo, pero creo yo que es uno de los pasos agigantados que debemos dar para que sea aún más competitivo y atractivo nuestro mercado. Nosotros ya somos un hub en América Latina a nivel audiovisual, y podemos serlo a nivel ya mundial. No, creo que es el camino que se está haciendo, poco a poco, como lo hacemos siempre los colombianos, trabajando todos los días, no creyéndonos absolutamente nada, sino trabajo, 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 que eso genera todos los resultados que hemos tenido por años. Ana, y es muy importante lo que mencionas sobre el tema de talento. Creo que se han generado los mecanismos desde la política pública, y el país ha venido poniéndose al tanto con los temas de talentos, de generación de talento, pero ahí hay un reto grande, y pues desde todas las instituciones lo estamos trabajando, viendo cómo apoyamos esa profesionalización. El tema de bilingüismo pues también se vuelve un tema central, y ahí se está trabajando fuertemente para tener ese talento homologado, y lo que tú decías ahora, que estamos viendo ahora, que estamos teniendo en este momento, pues la casa llena, que exista ese talento disponible, porque definitivamente existen los recursos, existe el apetito desde las producciones extranjeras, y bueno, este tema del talento se vuelve central, y lo que mencionaste de la propiedad intelectual, pues también es el siguiente paso, y creo que el país ha mostrado el talento creativo para poder, digamos, consolidarse en este tema de la propiedad intelectual y de la IP. Bueno, para cerrar la última pregunta a Silvia, y bueno, pues es la pregunta de la futurología aterrizada naturalmente para el cierre, y es un poco, pues desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál es el futuro de las industrias creativas colombianas? Y cómo estos jugadores que hemos venido analizando y los que hemos venido hablando pueden apoyar la continuidad de este esfuerzo tan valioso que se ha hecho desde todos estos frentes. Pues yo veo un futuro de crecimiento, de continuar en este camino
que se ha iniciado y que es muy nuevo, porque el que se produzcan estas series internacionales en Colombia es una cosa que está sucediendo el último año. Entonces tenemos todo el espacio para el crecimiento, pero por supuesto eso nos representa unos retos muy importantes que se relacionan con lo que estaba mencionando Ana y con lo que menciona Simón, que es en la medida en que nosotros tenemos más y más series en Colombia, más y más películas, lo que nos empieza a suceder es que ese personal, esas personas que trabajan en esas películas, porque en últimas una película es un coro de artistas y de técnicos haciendo su mejor trabajo, no van a ser suficientes para atender toda esa demanda que se viene hacia nuestro país. Entonces coincido con ustedes en que tenemos que trabajar en el tema de la formación, que va acompañado a que estas producciones empiecen a creer en esos nuevos talentos, en esas personas que empiezan a salir de nuestras escuelas de cine, los empiecen a vincular, porque sabemos que en la experiencia es donde más se aprende. El sistema CINA tiene algo que es bien interesante, que es también generar una financiación diferente a los recursos del Estado para este tipo de programas. Entonces, una de las cosas que define la ley es que de ese 35% que a través de ese certificado reciben los productores extranjeros que realizan ese trabajo en nuestro país, ellos tienen que devolverle un 5% a Proimágenes. ¿Ese 5% para qué nos va a servir? Fuera de hacer el sistema autosostenible y cubrir los costos administrativos y de promoción que se requiere, vamos a tener unos recursos importantes para concentrarnos en la formación. Porque, por supuesto, siempre se necesita dinero para poder hacer estos programas. Entonces, en la medida en que esto se vaya consolidando, que los proyectos empiecen a terminar todo su proceso, Proimágenes va a recibir un recurso que en convenio con el Ministerio de Cultura vamos a poder dirigir a unos programas de formación que ya empezamos pues a trabajar y a diseñar en conjunto con el sector audiovisual y también el Ministerio de Cultura. Entonces, eso lo que va a generar es que tengamos pues estas personas formadas que puedan vincularse a la producción audiovisual. Respecto al tema de la continuidad, que es muy importante también asegurar, nosotros hemos sido muy cuidadosos en generar unas estadísticas y todas esas producciones cuando terminan su trabajo nos tienen que hacer un reporte estadístico pormenorizado. Que los productores colombianos han sido muy cuidadosos en atender. ¿Y eso para qué nos sirve? Para demostrarle a los gobiernos futuros cuál es el impacto económico que tienen estas medidas. Entonces, no es simplemente unos productores extranjeros que vienen a Colombia a hacer una película que alguien termina viendo en una plataforma. Eso es importante, por supuesto, pero lo más importante es el impacto económico que eso tiene en nuestro país. Entonces, sabemos el número de empleos que esto generó, sabemos cuánto dinero entró al país, que sin duda, sin este incentivo, pues es un dinero que no hubiera ingresado. Sabemos cuántas noches de hoteles compraron esas producciones audiovisuales. Sabemos de esos empleos que se generaron, cuáles son técnicos, cuáles son artísticos y cuáles son de personas vinculadas, como el tema del catering o de menos especializado, como tener el cuidado del vestuario. Esto no solamente, y eso es un mensaje muy importante de divulgar, el sector audiovisual no solamente impacta a las personas del sector audiovisual, sino que hace una derrama económica hacia otros sectores menos especializados. Son cientos de personas que trabajan en el set y por fuera del set atendiendo todas las necesidades de la producción audiovisual.
Entonces, si nosotros seguimos en este camino en conjunto con nuestro sector audiovisual de poder divulgar y hacer entender a todos los gobiernos entrantes y salientes de este impacto económico, creo pues que sin duda, porque sería una cosa poco inteligente no continuar con estos programas que han tenido un desarrollo importantísimo para el sector audiovisual, pero en general para la economía colombiana. De acuerdo, Silvia. Hay un dato que a mí no se me olvida y es que un empleo directo en servicios cinematográficos genera en promedio 2.83 empleos en otros sectores de la economía. Eso es el impacto que ya está medido y creo que ahí, pues digamos que ustedes han hecho una gran labor, no solo en pensar de manera estratégica en guardar recursos para el tema de formación de personal, sino también en generar estas cifras para poder cuantificar el impacto económico. Estamos ya sobre el tiempo, le voy a dar la palabra a Tyler y a Juliana para el cierre, pero Julie, Silvia y Ana, como siempre, es un placer de verdad estar con ustedes y les agradezco muchísimo por el espacio y el tiempo y la información que nos han brindado hoy, que es de verdad muy, muy valiosa. Well, thank you so much, Simon, Ana, Silvia, and Julie, so much for your time today. Thank you so much to the audience. One final thing that I will leave you with, which Silvia had mentioned in her remarks, is even though the fact that we're talking about technical production incentives, who do these technical production incentives affect? People that work in hotels, in restaurants, people that work in catering, as well as the countless Americans and Colombians that work in the audiovisual sector, all of them who are talented and who do some great work. And so that's really what GIPC's Create and Connect campaign is here to show you all. And I hope that we did that today. Really look forward to continuing this conversation. And I would like to turn it over to my colleague, Juliana Hernandez, for the final word. Thank you so much. Bueno, Tyler, muchas gracias. Julie, fantástico tenerte acá. Silvia, orgullosa después de tantos años de trabajo que sigas con ese apasionamiento. Ana, que sigas mostrando esa cara hermosa de los colombianos, no solo por lo que haces y lo apasionada que eres por lo que haces, sino por el profesionalismo con que muestras cada segundo y cada producción al mundo. Simón, mil gracias por seguir en la lucha aquí desde la cámara, cada día a ver qué nos inventamos, cómo generamos más espacios de reflexión, que creo que solo a partir de oírnos, escucharnos, también nos hacemos muy conscientes de toda la historia del cine y de este sector y de esta industria, y nos podemos sentir orgullosos como bogotanos realmente con todo lo que se ha hecho y como colombianos, por supuesto. Julie, me quedo con una palabra espectacular que creo que es emular, lo dijiste, es que qué bonito que emularan otros países lo que en Colombia se ha hecho, y con eso quiero cerrar porque que venga de ti me parece que es espectacular. Creo que tenemos que seguir trabajando desde la Cámara de Comercio. Son 16 años trabajando por las industrias creativas y culturales, con casi de los 17 clústeres que existen hoy, 8 son de las industrias, a donde pertenece, por supuesto, toda la industria cinematográfica y todo el mundo audiovisual. Y no en vano estamos hablando que el 4% del empleo de la ciudad lo damos. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir escuchándonos, tenemos que seguir trabajando de la mano, unidos, como se ha venido haciendo durante todos estos años, por supuesto, pero adicionalmente empezar, y tú lo decías, Ana, a abrir los mercados, porque creo que esta nueva circunstancia que nos vino a la vida, la pandemia, ha sido en medio de todo positiva, muy dolorosa en muchos aspectos, pero muy positiva porque nos ha abierto las fronteras a un mundo digital, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir teniendo estos espacios. Tyler, muchas gracias por tu generosidad. A la Cámara de Comercio de Estados Unidos, muchas, muchas gracias. Y este será el primero de muchos espacios, porque tendremos desde la Cámara de Comercio de Bogotá nuestra comunidad digital, Conexiones Inteligentes Bogotá Digital. Próximamente en agosto lo estaremos lanzando, donde los esperamos a todos y donde claramente queremos tener un espacio para la Cámara de Comercio de Estados Unidos y por supuesto para la Motion Picture Association. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, sigan replicando este mensaje y continuaremos trabajando por nuestra industria. Un abrazo a ustedes por su tiempo y dedicación. Gracias.
Gracias. Gracias, Simon. Chao. Chao, gracias.